buenos días. Bueno, espero que hayan pasado un feliz fin de semana, Día de la Madre, el cual disfrutaron, no sé cómo yo lo disfruté, la pasé delicioso con mi querida madre. Claro, estuvo más regalada. Muy buenos días, primero que todos nuestros queridos televidentes, ¿cómo están? Desearles un feliz Día de la Madre, aunque no solo es un día, ¿no? El Día de las Madres es todos los días, las mujeres son todos los días. Bueno, pues ahí tienen, miren. Bueno, nosotros ya este fin de semana, aparte de disfrutar, ya hicimos nuestra programación en cuestión de la rifa de la cámara. Entonces, antes de continuar con lo que vamos a trabajar, hoy vamos a anunciar lo siguiente. Bueno, el día 27 y 28 de mayo vamos a tener una gran exposición y descuentos como ustedes no se imaginan. Adivinen por qué, cuéntele, Jorge. Porque el 26 de mayo... No, 27. 27 de mayo, Anabel Country cumple 21 años. 21 años de estar en nuestro comercio, de estar con todas ustedes, queridas amas de casa, con todos ustedes, queridos señores, porque hay muchos señores que nos siguen por medio de nuestras páginas YouTube, El Mundo Mágico de Anabel, Facebook Live y ¿cuáles otras? Muy buenos días. A ver... Buenos días. Buenos días. Doña Betty. ¿Cómo me le va? Ay, sí, estaba vendiendo. ¿Cómo la vio? Bien, señora. Bueno, ah. ¿Cómo le? Buen día a la madre, mi Doña Betty. Súper, súper. Súper regalada. Súper regalada. Bueno, saludos allá, Jorgito. Muchas gracias, señora Betty. Pues la verdad me consintieron con un desayuno con flores. Yo soy mucho más. Con muchas cositas. Sí, señora. Bueno, ya Betty, ¿a usted cómo me le fue? ¿Me la consintieron? Sí, señora, bien, gracias a Dios. Ah, bueno, eso me alegra muchísimo. Sí, señora. Uy, la felicito por sus 21 años. ¡Ajá! 21 años cumple Anabel Country y El Mundo Mágico de Anabel. Sí, señora. Bueno, doña Betty, me alegra muchísimo. Doña Betty, no olvide que el 27 y 28 tenemos una gran exposición con grandes descuentos en nuestros productos, nuestra mercancía, y ya saco todo lo que tengo navideño y en todo lo navideño voy a dar el... 50. ¿Promoción? No está... El 50, 30 y 40% de descuento. Ah, bueno. En todo. Entonces vamos a estar esos dos días abiertos con las puertas de par en par con toda nuestra mercancía que tenemos. Porque usted sabe que yo tengo doña Anabel. Un mundo de mercancía allí. Listo, doña Betty. Bueno, doña Betty. Que esté muy bien, que Dios me los bendiga. Chao. Hasta luego, doña Betty. Un besito, gracias. Doña Betty. Bueno, entonces continúo. El 27 y 28 vamos a tener una gran exposición. Recuerden que todas las señoras que vayan a la exposición van a hacer esto, miren. Van a firmar nuestro libro. Todas, mira, aquí ya tengo un montón que han ido estos días. Van a firmar nuestro libro y allí van a quedar todas anotadas para la rifa de la cámara. Y además van a quedar anotadas para la rifa de Navidad. Este año que vamos a regalar, ¿otro televisor o qué hacemos? Sí, yo creería que otro televisor y muchas sorpresas más. Ah, bueno, todas para acá. ¡Ay, se me fue el libro! Mira, por acá. Mira, acá lo tenemos. Entonces, allí van a quedar todas anotaditas, mis señoras. Todas pendientes el día de la exposición a firmar mi librito. Y los niños también van a tener una página especial donde van a firmar porque vamos a hacer, como siempre, nuestra rifa de Navidad para los niños para consentirlos. Este año todavía no sé qué vamos a regalar a los niños. El año antepasado regalamos, ¿fue un Nintendo? ¿Fue? Xbox. Entonces, este año podríamos mirar uno de la nueva tecnología que salió a ver qué le vamos a regalar este año a los niños. Bueno, entonces ahí continuamos nosotros. Bueno, aquí tenemos muchísima. Doña Miriam Fajardo, Doña Sonia, Doña Dominga, María Isabel, tenemos a Eva, tenemos a Gloria, Cristina, Belsi, Doña Betty, que no puede faltar. Y mira, estos son los papelitos que mi hijo Iván está pendiente de las llamadas. Entonces él va agregándome los papelitos y me va entregando, bueno, mamá, hoy escuché estas llamadas. Mi hijo Iván, que está allí en la casa muy pendiente, y va tomando todos los datos. Bueno, ahí tenemos nosotros el evento, no olviden, 27 y 28 de mayo, gran exposición, y el martes 30 la rifa. Aquí dentro del programa vamos a hacer la rifa de la cámara que les traje para que ustedes la vieran. O sea que aquí vamos a escoger uno de los muchachos camarógrafos que meta la manita, porque todos estos nombres vamos a picar los nombrecitos y los vamos a meter en una bolsita. Y ¿cómo escogemos al muchacho? Lo sacudimos, lo desvestimos para que meta la mano. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el tema de hoy de las manualidades? Hoy tenemos arte country con texturas. A ver, Jorge, cuéntenos qué nos vas a enseñar el día de hoy. Pues hoy prácticamente lo que vamos a aprender es hacer un stencil. Un stencil son estos... ¿me permite una, mamita? Para enseñarle qué es un stencil. Mira,
Los stenciles son todos estos productos pues, que vienen con las siluetas, los huequitos de la luna, las estrellas, todas estas cositas, pues les voy a enseñar a fabricar su propio stencil. No simplemente tienen que dedicarse a comprar y comprar cada que necesite una cosita, no, no. Simplemente lo pueden hacer con acetato, los pueden hacer con radiografías de estas viejas que ya no se utilizan. Se puede trabajar con cualquiera de esos materiales y se pueden hacer unos stenciles muy, muy bonitos. Bueno, esa radiografía era mía, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿para qué sirven los esténciles? A ver, nos sirve para hacer cualquier cantidad de texturas. Entonces, antes de continuar por allí, les voy a mostrar... Ah, no. Hagamos el esténcil y hacemos con ese una prueba aquí para que lo vean y ya ahorita les muestro las texturas, ¿vale? Pues bueno. Mira, aquí te traje varias imágenes, siluetas, más que todo lo que necesitamos pues para los esténciles. No necesitas hacer una imagen a color o todo este tipo de cositas. Traje una silueta de un gatico y un perrito que ya tengo pegado aquí en el vidrio que ya les voy a enseñar. Vamos a comenzar con sacando el esténcil del perrito. Entonces, básicamente es pegar una figura, pegar esta figura a un vidrio que quede bien. Coge, tratar de ubicar las partes más claras de la radiografía, montarla encima y con un bisturí o con un lápiz ir trazando la línea. Después de que tracemos la línea con tijeras, con bisturís, en este caso yo traje mi bisturí, es un bisturí profesional que me permite cortar todo este tipo de materiales. Pueden ser con tijeras, con un bisturí normal y se pueden ir sacando las siluetas. Ya les voy explicando cómo se va haciendo. Entonces, ya después teniendo la pegadita a la imagen, como les dije, ubicamos la parte más clara de la radiografía. Y aquí comenzamos entonces. Es decir, yo aquí tengo la imagen y puedo comenzar a marcarla. ¿Sabe qué también podríamos hacer con un esto, marcador permanente? También con un marcador permanente se puede marcar la silueta. Muy buenos días. Hola, Anabel, muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Gladys Salamanca. Hola, doña Gladys, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, ¿y usted cómo amaneció? Muy bien, como todos los días, radiante, radiante, llena de buena energía. Esa es muy bueno porque nos la transmite. Claro que sí, de eso se trata, de que todos nos levantemos con una energía positiva, así estemos el día lunes, así ayer hayamos dado vueltas, paseado de todo, amanecemos con una energía y todos positivos. Eso sí, eso está bien. Bueno, cuéntanos, preciosa. Está muy bonito todo lo que usted presenta, es espectacular. Hola, Jorgito. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Feliz día, ¿no? Porque gracias, no, muy amable. No solo ayer era el Día de las Madres son todos los días. Yo a mi mamita le recuerdo todos los días que la quiero mucho, que la amo. Aunque ella me dice, ¿qué me va a pedir? Dígame a ver. Qué triste que las mamás piensen eso de uno. Ay, pero es que lo han hecho, ¿no es cierto? ¿Yo? Buenos días, mamita, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo no sé qué? ¿Quiere un cafecito? Entonces uno le dice, gracias, hijo, tan lindo. ¿Qué me va a pedir? No, mamá, nada. Y entonces se van, ¿no? Y a los 5 minutos regresan, mamá, ¿será que me da permiso de ir a tal lado? O dígame si no. Sí, sí, sí. A ver. Calumnia, calumnia. Es cierto, yo soy madre de 4 hijos. A ver, ve, ve, ve. Calumnia, calumnia. Bueno, preciosa, cuéntenos, bueno, aparte de que ya tenemos un día fijo que es miércoles de bisuterías. Sí, señora. ¿Qué otra? Ah, no, miércoles, no, el miércoles es de salud. Miércoles de salud, martes de bisutería. Sí. Mañana tendremos a nuestra profesora Laura enseñándonos unos proyectos que me estuvo mostrando divinos de bisutería, hermosísimos. Trabaja muy lindo esta niña, sí. La verdad. Cuéntenos qué le gustaría ver. Recuerden que pueden hacer sus preguntas de salud porque yo voy tomando nota para los miércoles enfocarme sobre el tema que ustedes me han hecho las preguntas. Bien, me encantan esos tratamientos que usted formula porque son buenísimos y me ha servido el de la artrosis. Excelente, porque tengo una artrosis que a veces me toca es andar con el bastón. Ay, ¿vio? Y eso que les estoy preparando un remedio para las rodillas natural. Yo lo estoy preparando y lo voy a traer ya listo, pero lo voy a enseñar aquí a preparar. Ya van a ver, dicen, o sea, la verdad, a mí me lo dijo alguien de ya mucha edad que tenía problemas en las rodillas, así que me dijo, haga esto, esto y esto para que lo enseñe ya a las señoras, porque ellas también me dan secretos. Sí, señora. Entonces, ahí recibimos. Bueno. Sí, señora, y he estado bregando para sacar... Así lo que está haciendo Jorge en este momento
con los estos de las radiografías. Sí, señora. No he podido porque es muy duro. ¿Con qué lo hago? Con un acetato es más... Con un acetato es mucho más fácil, sino que yo les estoy enseñando que se puede reutilizar todos los materiales. Claro, para mí es duro, por eso traje este bisturí, aunque con un bisturí también normal se puede. ¿Qué hago? Yo primero rayo, o sea, es como si rayara el papel. Hago la silueta del papel y después ya, teniendo la guía, inflijo presión y ahí se corta el acetato. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, la radiografía. ¿Qué es lo que pasa? Con una radiografía dura más el stencil, en cambio el acetato es más suave, es más delgado, se daña más rápido, sirve una o dos veces. En cambio con esta radiografía tú tienes un stencil duro que tú lo pones y chin, 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 para chin, las paredes, no para se corre, quiera. No se va a doblar, es mucho más versátil hacerlo con este material. Claro, es más sí, duro, es un poco más complicado. Es muy bueno, pero de pronto como usted tiene fuerza... Lo puede hacer, pero no, por eso. Que no puede hacer fuerza, no. Bueno, no, mira, porque... ¿sabe qué hago yo también? Cuando yo los estoy haciendo, cuando voy a hacer decoraciones a las casas, sí. Yo llego y lo marco con el marcador y le hago ¡pin! Una entradita, a veces incluso con el cuchillo, y meto una tijera de esas chiquiticas y chi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 ch, voy cortando con la tijera y es súper fácil, ¿oyó? Ay, sí, gracias, Anabel. Sí, señora. Con mucho gusto. Bueno, preciosa. Bueno, Anabel, le deseo feliz día, que mi Dios los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Y ustedes están protegidos por el Espíritu Santo. Amén. Y de verdad que me alegra mucho volverla a ver en la tele. No he podido ir hasta allá, pero yo vivo acá en Girón. Ah, bueno, recuerde que tenemos una gran exposición, ¿no? Ay, sí. Para que no vaya a faltar, el 27 y 28 de mayo estamos de puertas abiertas con el 20, 30 y 50% en todos nuestros productos para consentirla, porque estamos cumpliendo 21 años en Anabel Country. ¡Qué rico! ¿Alianza, o sea, Alonso? Hace 21 años llegamos nosotros aquí. Ajá, qué bien. ¿Y esto es en San Alonso? San Alonso, sí, carrera... 31, número 1714, Barrio San Alonso. Los teléfonos son 694-3067 y el 645-3943. Ahí lo tiene. ¿Listo? Sí, bueno, un feliz dato. Ah, bueno. Anabel, feliz día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, un abracito. Bueno, como dice por ahí. Bueno, yo voy a prender nuestro WhatsApp. Recuerden el 310-8698-323. Voy a estar muy pendiente. Bueno, le compramos un forro a esta cosa, pero ya, ya, ya. Bueno, aquí lo tenemos. Voy a empezar a partir de ahora ya a leer los WhatsApp. Recuerden que los WhatsApp también quedan anotados en la lista de la rifa. Recuerden, gran exposición 27-28 y el día de la rifa el martes 30. La vamos a hacer dentro del programa. Bueno, entonces ahí continuamos nosotros con el acetato. Mientras Jorge va cortando el acetato, nosotros vamos a hablar un poco de la pasta texturizadora. La pasta texturizadora es la que nosotros tenemos dos tipos. Una que es gruesa, que ya viene hecha, o la podemos hacer con nuestro cartón de huevos, que ya lo he enseñado aquí varias veces cómo hacer la pasta. Para los que de pronto se perdieron el detalle, les voy a comentar cómo se hace la pasta con cartón de huevos. Ustedes recogen los cartones de huevos donde vienen los huevitos, los ponen a humedecer de un día para otro. Al otro día amanecen blandos, entonces usted los desbarata o hacen lo que yo hice. Le coloqué mi aspa de la batidora al taladro de árbol y... Bueno, pero ustedes lo pueden desbaratar con la manito. Y ya después de que lo tengan desbaratado, lo cuelan. Le sacan esa agua y ya sacándole el agua le agregan colbón. Y si quieren un poquito de pintura, si quieren darle tono. Pero yo aconsejo no ponerle pintura. Más bien cuando ya está lista, seca, se puede pintar del tono que quieran. Entonces, ¿qué hacen? Revuelven el colbón con la pasta o el cartón de huevo ya desbaratado bien y eso queda como una mazamorrita. Eso es lo que vamos a utilizar para la pasta texturizadora. Les voy a mostrar algo que ya hice con esa pasta, con el cartón de huevo, mientras Jorgito va cortándonos aquí el stencil. Ya casi termino, ya casi termino. Le moví ahí. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo está? Sí, ¿con quién hablamos? Con Aura María. Hola, doña Aura. Cuéntenos, ¿de dónde nos llamas? Del barrio José A. Morales de Florida Blanca. Ah, y un abracito para toda nuestra gente de allí, del barrio José A. Morales, Florida Blanca, donde pronto estaremos. Ya recuerden que estoy haciendo varias charlas con los de la Junta de Acción Comunal, donde voy a estar dictando cursos para las mamitas, cabezas de hogar y para los niños. Ah, bueno, doña Anabel, muchas gracias. Bueno, preciosa. Pues para desearle un feliz día de la madre, aunque sea tarde. Ay, ¿cuál que tarde? Y preguntarle, doña Anabel, ¿yo cómo puedo hacer para participar en la rifa de la cámara? Mi señora, ya
con la llamada que usted hizo, o me puede mandar un WhatsApp, pero con la llamada creo que mi hijo allí ya está tomando los nombres en la casa porque está viendo el programa por Facebook Live, que creo que se está transmitiendo, entonces ya allí está pendiente tomando los datos. Va, sin embargo, en el 310-8698-323 van a estar, o sea, me puede mandar un WhatsApp con el nombre y ahí con mucho gusto, ¿vale? Bueno. Bueno. Entonces, que tenga un buen día y que Dios le bendiga, y a poner cuidado a lo que va a mostrar porque se ve que está hermoso. ¿Cierto? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, un abracito. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hablar de la pasta texturizadora que hacemos? Dos tipos de pasta. Si queremos que quede dura, más porosa, o sea, más gruesa, la hacemos con el cartón de huevos o con periódico o con papel higiénico, porque pues no sé si de pronto voy a hacer otra transmisión de ese programa, porque hay mucha gente que no la vio, creo que no la subimos a YouTube, pero voy a ver si la trato de hacer de nuevo aquí para que ustedes aprendan. Mira lo que vamos a hacer. Vea, esto tiene... Yo lo dejo ahí quietico para que él lo pueda enfocar. Esto tiene un alto relieve que lo hice con la pasta. Estos, pues, ustedes pueden sacar lo que quieran. Pueden sacar animalitos, mariposas, loros. Con los esténciles la pueden trabajar. Montan el esténcil y hacen, ahorita les voy a enseñar cómo se hace. Montan la pasta y ya queda todo listo para que ustedes puedan trabajarla. Aquí la trabajé con pintura, una las trabajé con, ¿cómo es que se llama? Betún de Judea, con acuarelas, y tengo una mano de texturas aquí que, mejor dicho, hice mezclas de todo. Y mira acá, la trabajé con pintura normal, las pinturas que ustedes pueden conseguir en el mercado, que son las, ¿cómo es? Ay, se me olvidó. Acrílicas. Acrílicas, con esas pueden trabajar y después pueden sellar con el barniz acuoso o pueden sellar con la resina artesanal, que es muy fácil de sellar para si quieren darle brillo. Es muy importante que le den profundidad para que se note la textura de las figuras que ustedes sacan, porque eso es lo lindo, o sea, que se note bien la profundidad de cada figurita que hacemos. Vea, esto tiene un volumen por los lados. Yo por aquí tengo mi espátula, yo estoy esperando a ver si se puede acercar un poquito para que ustedes la puedan ver. También podemos trabajar con las pátinas, ¿no? Las pátinas son muy fáciles de trabajar en esta parte para que le den textura. Bueno, eso era lo que quería enseñar. ¿No la pudimos acercar un poco? Para que la gente pueda apreciar la textura. Mira. Es hermosísima. Ustedes vieran el tipo de textura que tiene esto, es espectacular. Mírela, epa, perfecto. Mira, 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 eso era lo que yo estaba esperando por aquí. Digo, paciencia, que no cunda el pánico. Toda esta textura, mire ahí, divina. ¿Sí ven? Y la parte de las hojas, no sé si ahí la alcanza o la subo un poquito. Sí, ahí se alcanzó a ver, vea. Perfecto, déjeme ahí quietico, yo le voy a dar un poquito de giro para que la gente pueda ver el volumen, mírela. El volumen de todo, que es gruesito, y ya ustedes le dan el estilo, o sea, el estilo lo dan ustedes. Ya hay, esto es como una guía que les voy a enseñar hoy. Bueno, pues este cuadro está espectacular, ¿lo ven? Bueno, ahí ya está uno de los cuadros que traje para enseñar la parte de texturas hoy. Y nos vamos con otro que tengo por aquí. Mira, este es un tipo de textura que es más fina. Esto lo agarramos con el pincel y la pasta texturizadora le hacemos así y esto nos queda como si fuera, vea, arena. Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel. Sí, ¿con quién hablamos? Con Lina Gutiérrez. Hola, preciosa, ¿dónde nos llamas? Del barrio La Joya. Barrio La Joya. Para felicitarla por su programa, que todos los días lo veo. Y muy bonito, y para que haya deseado también en el Día de las Madres, para que hubiera pasado muy bien ese día. La pasé delicioso, incluso por ahí transmití por el Facebook un video de cacharreando en mi casa. Ah, bueno, la felicito, que así sea. Ay, también para pedirle una cosita, doña Anabel, para que ojalá en el programa de mañana incluya algo sobre la migraña. Migraña, perfecto. Sí, sí, señora. Listo, yo para eso también la llamaba. Ay, bueno, con mucho gusto, linda. Recuerda que tenemos nuestra exposición el 27 y 28, porque el 27 estamos cumpliendo 21 años de estar acá en Bucaramanga. Ah, bueno, sí, señora, si Dios me lo permite, ahí estaré para firmar entonces. Sí, señora, sí, para la firmita, porque... La felicito por ese programa tan especial y tan maravilloso que tiene. Muchas gracias. No me lo pierdo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la felicito de todas maneras y ojalá se acuerde de mí para lo que le pedí sobre la migraña. Ya tomo nota aquí, no se preocupe, ya tomo nota. Bueno. ¿Listo?
Bueno, sí, señora, muchas gracias. Igualmente, que tenga un feliz día, igualmente felicitando a todas las mamitas porque pasarán el día precioso. Recuerden que el mes de mayo es todo el mes y de por sí el Día de la Madre es todos los días. El hecho de que nos hayan traído a este mundo para estar aquí, incluso nosotros para seguir haciendo, como dice por ahí. Claro, sí, señora. Bueno. Es que, bueno, muchas gracias, un feliz hasta día. Hasta luego, sí, muchas gracias también al muchacho que es, la estamos aprendiendo un poco. Ya casi termino. Jorgito, que ahí está cortando su stencil, que también es duro, no crean. Sí, es durito, como ya va a terminar. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, feliz día. Bueno, mira, yo estaba hablando de la pasta. Esta pasta se aplica con pincel y entonces queda como una técnica de arena. Miren, ahí la pueden ver. Esto es cuando trabajamos las máscaras. Entonces, mira, aplicamos y nos queda porosa. ¿Vieron? Para darle una textura como si fuera hecha de barro artesanal. Pero en realidad esto es madera. Así que miren lo que tienen. Y podemos trabajarlo de miles de maneras. Esa es una de las técnicas. Aquí le colocamos pintura y hicimos unas pequeñas sombras o pincel seco en todos los contornos. Recuerde siempre darle volumen a las figuras para que se vean totalmente diferentes. Acá con esta negrita, mire lo que hicimos. Véala. Hicimos varios tipos de texturas con nuestras espátulas que tenemos allí y nuestros texturizadores, que ya les voy a enseñar cómo se manejan todo este tipo. ¿Listo? Miren, y estos ya son pintaditos. Recuerden que pintar, o sea, entre más trabajen ustedes, más cositeras sean, más lindos se ven nuestros trabajos. Entonces, mira, esos son dos trabajos de técnicas de textura. Yo ya me voy por allá a ver cómo vamos con Jorgito y vamos a empezar a trabajar nuestra pasta. ¿Listo? Muy buenos días. Buenos días, doña Anabel, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿con quién hablamos? Con Zenith Cardosa de Girón. ¡Oh! ¿Cómo está? ¿Cómo le fue ese Día de Madre? Felicitaciones, todo el mes es Día de Madre. Ay, bueno, el Día de Madres me fue súper bien, me dediqué a cacharrear allí, a hacerle una asada a mi madrecita y pues la pasamos deliciosos todos ahí en familia. Bueno, me alegra, esto me alegra, mil felicitaciones y por ese programa tan hermoso y a su hijo, que lo que hace espectacular. Muchísimas todo. Gracias. Esto, doña Anabel, pero participar en la rifa, ¿no? Y otra cosita para que tenga en cuenta para el miércoles, para los mezquinos, doña Anabel, ¿no? Algo para los mezquinos. Mezquinos, uy, hay una cosa súper fácil, pendiente el miércoles, ¿vale? El miércoles, sí, yo estoy pendiente. Es una nieta que tiene una pierna llena de mezquinos y no hallamos con qué quitarle eso. Pues ya va a ver con qué se los va a tumbar así como en abrir y cerrar de ojos. ¿Listo? Bueno, doña Anabel, que tenga un muy buen día y mi Dios me la bendice. Y igual a sus hijos. Muchísimas gracias, tan linda. Muchas gracias. Bueno, aquí ya tenemos para el miércoles, para migraña, para mezquinos, migraña, y entre mezquinos. Los mezquinos vamos a incluir las verrugas, esas cositas de carne que le salen a veces en el cuello a las señoras, si las ha visto, que a veces, o también a los señores, unas bolitas de carne, ¿listo? Sí, señora, bueno, señora. Un feliz día. Estaré pendiente, sí, señora. Bueno, buen día. Abracitos. Chao. Bueno, nosotros nos vamos, ya tenemos esas dos preguntas que las vamos a trabajar este miércoles. Recuerden que todas las señoras que vayan a la exposición el 27 y 28, que es un sábado y un domingo, van a estar en la lista de la rifa de Navidad que vamos a traer un televisor, pues... Mi chocolatico es quien nos patrocina todos aquellos regalos, incluyendo la cámara que vamos a regalar, y para los niños vamos a ver qué nos patrocina mi chocolatico este año, ¿no? Y ahí estamos pendientes. Los niños firman, las señoras firman porque están en todas las rifas. Y recuerden que esas también están incluidas en la rifa del martes 30, donde vamos a entregar nuestra cámara. Bueno, continuamos nosotros. Muestra, Jorgito, ¿cómo nos salió? Bueno, esta es la imagen inicial que yo tenía pegada en el vidrio, que era un perrito. Ese perrito, entonces, aquí de lo chévere de trabajar con este material, claro, es un poquito más duro, es más difícil, pero mira, se sacan dos esténciles en total. Uno que sería este. Es un esténcil para poder trabajar en positivo y negativo, es decir, fondo blanco, matachito negro, o fondo negro, matachito blanco. Entonces, este se puede trabajar. Este es uno de los esténciles y aquí les voy a mostrar el otro esténcil. Este sería el otro esténcil, la figurita del perrito que nos queda como tal ya marcada. Entonces, en esto es lo que vamos a trabajar. Esta es la silueta del perrito y queda súper, súper bonita. Ya les voy a mostrar cómo se trabaja este stencil. Bueno, hermoso programa, doña Anabel, hermosos proyectos y gracias por sus consejos. Beltrán Sarmiento de Coaviconza. Un saludo y nos mandó una imagen tan linda. Dijo, las selfies,
Recuerde que vamos a tener un collage aquí de todas las fotos que nos mandan las señoras. Y muy buenos días, Anabel me regala una receta para adelgazar y otra para el sudor. Hay una súper fácil de esa, de los pies de los niños. Otra para la tos. También para felicitarla por su programa tan excelente. ¿Quién los felicita? A ver. No mando nombres. Recuerden siempre mandar sus nombres, porque cuando mandan sus nombres, de una vez quedan inscritas en la rifa de final de año, el alfa que se va a hacer ahorita este mes. Luzalba Beltrán. No, Luzalba, perdón. Muy bueno, si quiere léame mientras yo voy trabajando aquí. Vamos a trabajar ya la pasta. Luzalba de Girón. Ah. Muy buenos días, Ana. A ver, para felicitarla por todo lo que nos enseña día a día. Cuadros hermosos. Gracias a Jorge. También nos enseña muchas cosas. Que Dios los bendiga. Siempre un abrazo. Luzalba Pavón de Florida Blanca. Señora Luzalba, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nosotros tenemos por acá unos individuales que habíamos trabajado, pero entonces, muy buenos días. Contesta la llamada, Jolito. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, se nos cayó la llamada, gracias, o está por ahí, no hay problema, nosotros tenemos paciencia. Bueno, mira lo que vamos a trabajar nosotros. Vamos a utilizar estas pequeñas espátulas que nosotros las tenemos aquí en el taller, las vendemos, son muy económicas. Aquí tiene tres estilos. Recuerda ahorita la negrita que acabé de mostrar. Esa negrita era la que tenía estas rayitas, mírenlas, que son las que trabajan. Y mire, esta ya tiene otro estilo de curvitas, ¿ve? Entonces con esas es que vamos a jugar. Y esta que va a ser nuestra espátula para tender toda la pasta. A ver, cuéntenos, Jorgito, quién nos escribió por ahí. Aquí vamos. La señora Felicia. Saludos, doña Felicia, que está allí en casita viendo nuestro programa. Mira, esta es la pasta. La podemos colocar por aquí. Mírala. Esto se puede trabajar con pincel, con espátula, con lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la pasta? Vamos a colocarla dependiendo de lo que nosotros queramos trabajar. Por ejemplo, aquí voy a hacer texturas. Voy a extender la pasta. Muy buenos días. Buenos días, señora Anabel. Sí, ¿con quién hablamos? Con Miriam. Hola, doña Miriam. Buenos días, señora Miriam, ¿cómo está? Es la primera vez que la llamo, señora Anabel, porque he bregado para comunicarme con usted, pero terrible, le cuento. Pues mira, que hoy nos salió súper fácil la llamadita. Cuéntenos, preciosa, ¿dónde nos está llamando para empezar? Del barrio La Esperanza 2. Esperanza 2, sí, eso queda como frente a Zapamanga, creo. No, para acá, para el norte. Para el norte, sí, sí, yo estaba allá. Ah, hay uno que también creo que se llama algo así, cerca a Zapamanga. Bueno, cuéntenos, linda. El señor Anabel, para felicitarla por su programa, muy hermoso. Siempre he querido comunicarme con usted y en cualquier momento que pueda voy a ir hasta su casa para ver qué curso puede usted dictarme, ¿sí? Claro, preciosa. Claro, sí, señora, cordialmente invitada. Recuerda que Anabel Contri es su casa también. Y para a ver si usted mañana pasa el programa con algún remedio para la eso que le da uno en la nariz, sinusitis y rinitis y eso. Sí, sí, sí. Sinusitis y rinitis, perfecto. Sí, señora, claro. Sí, claro para que sí. El mareo, que no, no es de colesterol ni nada, ese mareo que le da uno. Sí, señora, yo sé qué es lo que está pasando cuando las personas tienen ese problema. Recuerde que los miércoles son de belleza y los miércoles voy a dejar solo para recetas, ¿vale? De salud. Señora. Todo ese miércoles es muy pendientes, sí, que se van a dar tanto todas las recetas. También va a dar un remedio para la migraña. Sí, señora. Ay, qué bien, sí, señora. A ver, Jorge, por favor, toma nota de lo que ella nos preguntó. Que Dios la bendiga y feliz mes de las madres y felicitaciones para sus hijos también. Muchas gracias, gracias. Muy linda. Bueno, señora Anabel, me dio mucha alegría poder comunicarme con usted. Ay, y tan linda. Recuerden que también nos pueden escribir por nuestro WhatsApp, ¿no? Ah, pero yo no tengo celular de eso. Ah, bueno, listo, no hay problema. Bueno, ahí estamos con las llamaditas. Bueno, muchas gracias, señora Anabel. Con mucho gusto. Que Dios la bendiga. Amén. Que le siga bendiciendo sus manos. Amén. Chao. Tan linda. Un feliz día, un abrazo. Bueno, mira, acá ya tengo extendida una parte. No voy a extenderlo todo porque necesito trabajar varias técnicas aquí. Entonces, mire, cuando ya tengo extendido esto, míralo ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar mi texturizador.
vamos a trabajar varios. Recuerden siempre tener a la mano un trapito para ir limpiando lo que ustedes necesitan. Mira, entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una textura de raya, simplemente voy a hacer esto. Ya teniendo la pasta extendida, ¿qué tan gruesa quiero la raya? Pues pongo el grosor de la pasta. Como esté ahí, ahí, perfecto. Entonces, mira, voy a hacer la derecha. Entonces, simplemente ubico acá y saco y ya. No sé si ahí alcanzan a ver cómo quedó la rayita. ¿La enderezo un poquito? Sí, perfecto, mírala. Ahí ya se ve la... ¡Epa! Perfecto, ahí ya se ve la rayita. Entonces, esa pasta que me va quedando la puedo ir dejando a un lado y listo. Muy buenos días. Buenos días. Para pedirle un favor a doña Anabel. Sí, señora, claro. Es para que me haga el favor y me diga qué es bueno para las manchas de las manos. Manchas de las manos. Con mucho gusto. No, mira, aquí tenemos la lista de lo de por acá. Manchas de las manos. ¿Listo? Claro. Muchísimas gracias, doña Anabel. Con mucho gusto. Sí, señora. Feliz día. Entonces, pendientes el miércoles, ¿listo? Sí, señor. Bueno. Gracias. Un abracito y que tenga un feliz día y feliz mes de las madres a todas las mujercitas. Bueno, ya tengo la primera textura que hice. Ahora me voy a una textura más gruesa con este que es más grueso. Recuerden estos texturizadores o estas espátulas las tenemos aquí en Anabel Country. Mira, entonces, ¿qué hago? Ubico mi pequeña espátula acá. Yo espero, ¿no? Bueno, ya, perfecto. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer la curva. ¿Vieron? Muy hermoso. Súper bella. Entonces, de acuerdo al grosor, no se me vaya cámara de ahí, por favor. De acuerdo al grosor va la textura. Miren, por ejemplo, aquí tenemos otra que sería esta. ¿Vieron? Son diferentes grosores. De acuerdo a los grosores, mira, puedo hacer otro tipo de textura que sería haciendo los ángulos. Aquí y paso para aquí. Aquí y ya. ¿Vieron? Son puros tipos de textura. Ahí voy a dejar secar eso y ahora vamos a hacer la textura que es lo que llaman marmolizado. Lo vamos a dejar secando hoy y en la próxima vamos a hacer la pintura del estilo marmolizado. Bueno, yo ya aquí tengo esas texturas. Ahora me voy de nuevo con la espátula. Aquí la tengo con la espátula plana. ¿Y cómo se trabaja un marmolizado? Se trabaja de la siguiente manera. Bueno, vamos a extenderlo. Empecemos por extenderlo, ¿no? Recuerden que ustedes dan el grosor que quieran. Mira. Y dar los estilos de marmolizado que quiera. Bueno, yo extendiendo espacios ahí pequeños para que ustedes vayan bien. Yo mientras sí, mi mamita ahí termina de aplicar la pasta para el marmolizado, nos vamos a una pequeña pausa institucional y ya regresamos. El mundo mágico de Anabel en la carrera 31 número 1714, donde vamos a tener una gran exposición y descuentos de locura, como dijo España, donde van a encontrar cantidad de muñecos navideños que nos han quedado pues del año pasado. Y como yo cambio mi colección todos los años, entonces todos los muñecos que hay los vamos a dejar con el 50-30% para que usted adquiera sus muñecos con tiempo y los tenga allí en casa. No es que el muñeco sea feo, sino que como yo cambio de colección, entonces por eso los estoy sacando. Bueno, por acá tengo este que lo voy a dejar caer acá. Y mire, hay muñequitos pequeñitos de todos los estilos, colores y sabores. Ah, donde le va a mostrar las manchas. Acá en Anabel Country. Todos estos muñecos se encuentran a precios muy económicos. Veanlos. Por ejemplo, estos muñecos son hechos por mí. Estos muñecos es un portatoalla. Este tiene un costo de 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque es que los estamos dejando con el 70% estos pequeños y el 50% los grandes. Bueno, vamos a tener precios de locura. Hay cantidad de muñecas que tengo por allí guardadas, muñecas que ya tienen ropa. Miren, esto es una muñeca que estoy armando, ya hice las pestañas, son pintadas. Y aquí va a ir la chupeta, mírenla. Y aquí ya estoy poniéndole el pelo y tiene los zapaticos. Ya tengo varias muñecas terminadas, las cuales están muy económicas. Como ya vengo con una nueva colección de muñecas, las que tengo también ya las estoy rematando para que hacer un cambio de colección completo. Iniciamos mitad de año con todo nuevo. Recuerden también que ya tenemos nuestros cursos, pero en especial, acuérdense que las 19 personas primeras que lleguen el 27 a la exposición van a tener un obsequio sorpresa, donde voy a tener cantidad de cosas para que ustedes escojan. Y recuerden que esos dos días, 27 y 28, que el 27 sábado y el 28 domingo,
vamos a estar regalando moldes navideños. Recuerden traer su lapicero, su lápiz y su cartulina. Acá se le vende la cartulina para que copie sus moldecitos, para que lo lleve y vaya adelantando lo de Navidad. Bueno, como ustedes pueden ver en el taller, encontramos cualquier cantidad de cosas. Todas aquellas van a tener descuento. Ya le vamos informando poco a poco. Igual que vamos a tener descuentos en los crudos portarretratos. Por ejemplo, imagínate este portarretrato, 5 mil pesos. Empecemos por esa parte. Así que el primero que llegue, pues es quien te lo lleva. Y tenemos una colección de cuadros donde todos están con el 50%, porque necesito todos estos espacios. Por ejemplo, esta mini que anteriormente tenía un costo de 130 mil pesos, Andrés dijo que las iba a dejar a 30 mil pesos. Imagínense. Y por acá tenemos cantidad de colecciones y muchos cuadros más. Allá tenemos todos los descuentos en los crudos también, esa área de crudos. Y tenemos por el otro lado repisas, todo lo que tiene que ver con portallaves, portarretratos, cuadros, copas, portadas, toallas higiénicas, nombres, papeleras, cuadros de muñecos, mejor dicho. Muchísimas cosas que vamos a tener con nuestros descuentos. Por acá, bueno, no, por allá, hay mucho. Ese rincón está lleno. Mira, por ejemplo, allá, ese montón de cuadros, que ya cambio de colección de cuadros sin aguja. Por favor, Andrés, si quieres, nos los voltea para que nosotros podamos ver los cuadros. Entonces, todos esos cuadros tienen el 50%. Las primeras personas son las que van a aprovechar. 27 y 28 de mayo. Recuerden que todas las personas que vengan van a inscribirse en la rifa de el Día de la Madre, que es la videofirmadora, el 30. Hacemos martes 30, hacemos la rifa. Y van a quedar inscritas para la rifa de Navidad. Nuestro televisor que nos lo donó Chocolatico. Un día esto le vamos a pasar, no, hay muchísimo, muchísimo más. Le vamos a comentar quién es Chocolatico y los que vengan aquí van a saber quién es Chocolatico. Bueno, entonces, queridas amigas, una invitación muy especial en la carrera 31, número 1714, Barrio San Alonso. Y nuestro WhatsApp 310-8698-323. No olviden darle like o me gusta a nuestra página de YouTube, seguirnos, porque entre más seguidores, más espacio tengo para subir 2, 3, 4 y 5 videos diarios. Por ahora estoy con un video diario. De acuerdo a los likes que tengan, vamos subiendo. Un abracito, nos vemos acá, atendidas por Anabel.